Si tienes plátanos maduros, de estos negritos, que piensas que ya no te sirven para nada, sino para la basura, no los tires porque vamos a hacer torta de maduro. Miren qué hermosa. Sin horno y en olla. Sin más, empecemos. Y solo van a servir estos tipos de plátanos maduros así. Estos de acá no van a servir porque no tienen azúcar suficiente para nuestra torta. Estos no. Estos. Entonces, vamos a ponerlos a cocinar en una olla que no se pegue, que sea gruesita, o en un sartén. Y yo voy a hacer en esta olla alta, grande. Lo mínimo de agua es una taza de agua, canela, y acá vamos a poner nuestros plátanos maduros. Miren, estos tienen mucho sabor y mucho dulce. Y como ven, entraron todos acá en esta olla. Ahora los vamos a cocinar con una tapa con el fuego lento, más o menos 30 o 40 minutos, moviendo de arriba abajo para que el agua cocine a los plátanos maduros, aunque estos van a soltar su propio juguito. Cuando ya se haya consumido todo el líquido, miren, y el maduro ya está cocido, vamos a retirarle primero la canela. Y ahora, sin apagar, trataremos de triturar esto. Puede ser con la misma cuchareta porque esto está muy suave. Si no, un pizzapuré o un majapapa, lo que usted tenga. Cuando ya esté triturado, añadiremos mantequilla. Esta receta no es de medidas exactas. Ponga la cantidad de cada ingrediente según lo que usted vea que necesita, ¿no? La mantequilla le va a aportar suavidad, así que póngale nomás. Esta receta lleva queso, queso criollo, a gusto. Yo tengo acá un queso manaba. Opcionalmente le podemos poner nueces con pasas, pero es opcional. En el campo se le añade un poquito de aguardiente de caña. Si usted quiere ponerle, puede poner, porque esta torta, como ustedes están viendo, es como en el campo, así tal cual la del campo, porque no le vamos a añadir ni harina, polvo para hornear, leche, tampoco le vamos a añadir huevos, no. Es así, una torta de campo. A excepción de las nueces y las pasas, antes no se ponía eso, pero yo le pongo y realmente queda deliciosa esta torta de maduro con eso. Le vamos a poner canela en polvo. Y le pondremos quesito rallado a gusto. Ahora acá también, si usted quiere, puede decorar con unas pasitas, con nueces, con lo que usted desee. Y le vamos a poner una tapa. Es muy importante que usted tenga paciencia, porque lo vamos a hacer en una olla y no queremos que se pegue. ¿Qué vamos a hacer? A dejarle con el fuego así bajito. Miren, es como que uno va a apagar, pero no lo apaga. Está con lo mínimo como apagado. Y vamos a esperar que se compacte. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Con mucha paciencia, 2 horas. Bien bajito el fuego, que no se queme. Le recomiendo que haga esta receta cuando usted ya no tenga que hacer desayuno, almuerzo, merienda, no. Para que lo deje ahí y se vaya a hacer sus quehaceres. Mientras se va cocinando, vaya girando así la olla para que se vaya cocinando de una forma uniforme. Ahora, aquí ya pasaron 2 horas, les recomiendo que deje enfriar bien esta torta para que se pueda compactar, para que usted la pueda partir. Y ahora sí, está fría, miren, y esta capa está bien durita, crocantita. Vamos a voltearla, puede hacerle este movimiento para que se afloje.
y vamos a tomar un plato y la pondremos acá, vamos a voltear. ¡Qué hermosa, amigos! Valió la pena tanta espera. Para apreciarla, la vamos a poner en otro plato. Está bien durita, está compacta. Miren esta belleza, amigos. ¿Sí ven? Ahí están las nueces, el quesito. Bueno, amigos, espero y se animen a preparar esta deliciosa receta. Y coméntenme, amigos, con qué ustedes se serviría esta deliciosa torta. Bueno, ahora sí, yo me despido y les vuelvo a recomendar, nunca, nunca más tire esos plátanos maduros negritos, porque miren esta belleza que hemos hecho con mucha, mucha paciencia y sin horno. Hasta pronto, ha sido un gusto. Bye, bye.